Un mundo mejor vive en nosotros, está en nosotros, cuando podemos afirmar lo que somos, cuando nos permitimos dar lo mejor de nosotros, expresar nuestro propio potencial, cuando podemos ser sencillamente felices, y digo sencillamente porque... La felicidad parte de la sencillez, la felicidad no es algo elaborado, no es una conquista externa, la felicidad proviene de la capacidad de dar nuestra propia nota. Y bien, ¿cuál es nuestra nota? Cada uno de nosotros es una antenita con una longitud de onda específica con una banda pasante de frecuencias de recepción y emisión que es única, que es selectiva. Cada uno de nosotros es necesario en el proyecto de la creación. Y si nosotros, en lugar de repetirnos, en lugar de compararnos, en lugar de competir, pudiéramos compartir eso que ya somos. Y si nosotros pudiéramos dar lo que traemos para dar sin ninguna condición. Y si todos nosotros pudiéramos hacer el vacío momento a momento para volver a llenar ese vaso con el agua abundante de la vida, para que no so simplemente seamos un, un recipiente pasivo, para que no seamos un lugar de almacenamiento de poder o de placer o de dinero o, o de condicionamientos o de conoci conocimientos para que podamos ser como una corriente permanentemente fluida y renovarnos instante a instante para que nos podamos sentir vivos pues realmente un mundo mejor es esa propuesta no es una propuesta para dirigirte a ningún lugar es una propuesta para mostrar que tú tienes tu propio camino y que ese camino, tu camino y el mío y el de nosotros y el de todos los otros, puede confluir en un solo cauce, un cauce que no te lleve a perder tu individualidad y tu identidad. Un cauce que en el seno de la totalidad y la integridad no te lleve a perder tu unicidad y tu individualidad. Que tú puedas ser gota la gota que ya eres, pero unida a todo lo otro y a todos los otros, puedas experimentar en esa gota de tu individualidad el potencial del mar, el potencial de este océano de humanidad. Somos el océano de una humanidad, tenemos... Un potencial infinito, a condición de que no hagamos de este mundo un sendero para competir en el sentido de ser mejor que los otros. Un mundo mejor no es que yo sea mejor que otro, un mundo mejor es que yo pueda entregar lo mejor de mí a lo mejor de todos los otros para que en todo, entre todos, todos podamos construir. El mundo que todos buscamos, el mundo que todos anhelamos, el mundo que nos merecemos, el mundo que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos necesitan. Qué bueno que todos nosotros pudiéramos sentir que somos sembradores. No hay nada más maravilloso que sembrar. No es tan cierto que vinimos a cosechar. Realmente cosechamos multiplicado solo aquello que sembramos, pero cuando nosotros cosechamos lo hacemos para seleccionar las mejores de las semillas de nosotros mismos y así estar en este proceso continuo de renovación que hace de todo el cauce de la evolución humana un proceso en el que nos recreamos y en el que a través de la conciencia creativa Podemos ser partícipes del proceso mismo de la creación. Un mundo mejor es posible cuando nosotros accedemos a aquello que realmente somos, creadores, co-creadores.